Saludos y bienvenidos a Pará de Fondar. Hoy les invitamos a conocer más en profundidad la Sierra de Andújar, en la provincia de Jaén. Para ello contamos con un excelente guía, Guillermo, gerente del complejo turístico Paraje de San Ginés. Desde aquí se organizan diferentes rutas por el entorno natural de esta zona. Bosque mediterráneo, monte bajo, dehesa, entorno de ribera. Todos ellos son una realidad en la Sierra de Andújar, en pleno corazón de Sierra Morena. Aquí sorprende su notable contraste paisajístico, que aglutina perfiles alomados y suaves pendientes por un lado y relieves más quebrados por otro. Nos encontramos en la zona más noroccidental de la provincia de Jaén, que se caracteriza por su inmenso valor ecológico. Por ello, no es de extrañar que sea el hogar de innumerables especies animales. La mejor forma de conocer este paraíso es realizando algunas de las 9 rutas, 23 senderos o diferentes etapas del GR48 existentes en la zona. Y hoy estamos de suerte. Bueno, pues desde aquí, desde Paraje San Ginés, vamos a salir a hacer una ruta en territorio lince. ¿Nos acompaña? La primera tarea es confeccionar el itinerario en función del tipo de flora y fauna que queramos observar. Una vez planificado, cargamos el coche con bebida, comida y, por supuesto, una buena cámara fotográfica, para no perdernos ningún detalle. El principal objetivo de esta actividad, organizada por Guillermo, es recorrer y conocer parte del territorio lince ubicado en la zona de Andújar. Bueno, salimos siempre desde aquí, desde Paraje San Ginés, y hacemos una serie de rutas o senderos o etapas del GR48 y en ellos pues intentamos localizar el mayor número de animales posibles, de la mayor fauna. Al mismo tiempo que también localizamos algunas huellas y algunas floras, que también hay algunas personas que están interesadas, e intentamos siempre pues satisfacerles con la máxima información que podemos darles. Durante nuestro recorrido son muchas las especies de animales que podemos observar: toro bravo, ciervo, gamo, jabalí, cabra montés, conejo o liebre ibérica, entre una extensa lista. También tenemos la oportunidad de ver cómo surcan elegantemente el cielo el águila real, el águila imperial, el buitre leonado negro, la oropéndola, la perdiz y la bubilla, además de otras muchas aves. Bueno, pues hoy vamos a comenzar viendo la ermita de Santa Teresa. Junto a ella o enfrente de ella podemos ver un sillón muy característico en la zona, concretamente en la carretera de Capellanías. Y luego vamos a seguir el viaje por carretera hacia Los Escoriales, donde ya empezamos a ver un avistamiento importante de fauna. A nuestro paso vamos descubriendo mágicos rincones, como una inmensa roca en lo alto, auténtico capricho de la naturaleza. También conseguimos divisar a lo lejos el majestuoso santuario de la Virgen de la Cabeza, un emblemático templo cargado de devoción y de un impresionante paisaje. Un poco más adelante nos detenemos para disfrutar de una panorámica sin igual. Y es que nuestros ojos alcanzan a ver Despeñaperros, Sierra Nevada y la silueta del castillo de Baños de la Encina.
Se trata del conjunto fortificado mejor conservado de la época almohade. Tampoco nos olvidamos de otra maravilla de la naturaleza, la fuente del Corbojil, escondida entre exuberante vegetación. Posteriormente vamos a coger otro sendero, que es el que nos lleva al Pantano de la Lancha. Antes de llegar al Pantano de la Lancha ya podemos observar que hay una roca que están talladas, que están trabajadas, son unas tumbas. Vamos a ver la parte frontal y la parte de arriba, que la misma roca muy curiosamente tiene dos tumbas. Llegamos al embalse del Jándula o de la Lancha, rodeado de la vegetación típica del monte mediterráneo y un relieve característico de Sierra Morena. Este se alza como un gran atractivo del Parque Natural Sierra de Andújar. Sus aguas gozan de gran riqueza y variedad de peces, entre los que sobresalen el black bass, la carpa o el lucio. No muy lejos de este pantano, descubrimos el poblado de La Lancha, levantado en 1927 para la construcción de la presa del Jándula, que finalizó en junio de 1931. En él llegaron a habitar unas 3.000 personas, pues junto a los 1.000 trabajadores también se establecieron sus familias. La vida en este núcleo, que llegó a tener alcantarillado, agua potable, luz y teléfono, transcurrió entre la iglesia, el economato, la cantina y el teatro. Durante el recorrido hacemos un alto o una parada para, bueno, hacer una comida campestre, un picnic, como queramos llamarle, porque hay que reponer fuerza del camino, la trayectoria, la ilusión que llevamos. Esta parada, a la vez, nos sirve para degustar deliciosa gastronomía en pleno contacto con la naturaleza. Hoy, por ejemplo, vamos a alegrar los paladares con tortilla de patatas, filetes de ciervo en aceite, chorizo de venado, ensalada de alubias blancas y queso. Nuestro siguiente destino es el Mirador del Peregrino, un auténtico balcón con vistas a la Sierra de Andújar y que toma su nombre de la estatua que hay en el lugar. Desde aquí observamos una magnífica panorámica, en la que destaca una sucesión de lomas cubiertas de espesa vegetación. Al fondo se sitúa el Valle del Jándula y la Solana de la Virgen, en la que se levanta el Santuario de la Virgen de la Cabeza. Y a nuestra derecha está el Castellón de San Miguel, un magnífico ejemplo de relieve granítico. Continuamos ahora por carretera hasta la conocida como área recreativa El Jabalí. Esta zona debe su nombre a la gran escultura en piedra de un jabalí. Además, este espacio está equipado con mesas, bancos, barbacoas, contenedores y una fuente. Nuestra ruta de hoy también hace parada en el embalse del Encinarejo.
Estamos ante uno de los pantanos más antiguos de la cuenca del Guadalquivir, pues su inauguración tuvo lugar en 1932. Paralelamente a la margen derecha del río, discurre un área recreativa con bancos, barbacoas, mesas y contenedores, con el fin de pasar una agradable jornada de campo. Y con suerte podremos ver animales tan singulares como la nutria o el martín pescador. Bueno, pues ya estamos aquí, otra vez nuevamente en Paraje San Ginés. Esto ha sido todo. Nuestra ruta de hoy ha llegado a su fin. Sin embargo, al final del recorrido nos queda una gran satisfacción por haber visto tantas especies de animales en su hábitat natural.